Rompiendo las reglas. Te dije que debían recoger el vestido a las 2 en punto. Son las 5. ¿Dónde está? Pero, señora Olga... No quiero ningún pero en esta casa. Ya fueron a buscar el vestido. Ya era hora. Tráelo ahora. Dashenka lo traerá. ¿Y Vera? En su habitación. ¿Qué hay de Timur? Dijo que saldría pronto, pero llegará tarde. No me sorprende. ¡Señora Olga! Aquí está. Finalmente. ¿Y los zapatos? Vera iba a elegirlos. ¿En serio? Sí. Pues me gustaría ver eso. ¿Qué haces? Me... estoy vistiendo. Una declaración audaz. ¿Cuáles elegiste? Cualquiera de estos. Vera, tienes 21 años. No puedes actuar así. ¿Acaso no entiendes lo importante que es el evento de hoy para ti? Es raro que lo llames evento. ¿Cómo debo llamarlo? Lo llamaré celebración, ¿bien? Boris estará ahí. El perfecto candidato para formar parte de la familia del Gran Timur Arseniev. No entiendo tu sarcasmo. No es sarcasmo. Expreso mi opinión. Genial. Pero no tenemos tiempo para eso. Nunca tienes tiempo para escucharme. Claro que sí lo tengo, Vera. A tu padre y a mí nos importa tu opinión. Pero nunca quieres hablar con nosotros. Siempre quieres tener tu espacio personal. Y nosotros no podemos entrar. Lo lamento, hija. Pero hoy debes comportarte como yo te digo. ¿En serio? ¿Solo hoy? ¿Y qué hay de mañana? ¡Siempre haces eso! ¡Quieres controlar toda mi vida! ¡Ya basta! Ten. ¿Qué es esto? Es lo que usarás esta noche. ¿Estás segura? Es apropiado para la ocasión. ¿Qué hay de los zapatos? Estos. Muy bien. Los plateados. Yo no... Y sin discutir. Esa clase fue genial. Secundaria número 710. Podemos estudiar juntos. Me parece bien. Vamos. Odio los comités de padres. Son peores que dar 6 clases seguidas. Si no discutieras tanto con ellos, terminarías rápido. Tengo que discutir. Ellos no cuidan bien de sus propios hijos. Solo les compran regalos costosos, pero no los educan. Es increíble. Vamos, Liuba. Ellos siempre serán así. No te preocupes por ellos. Concéntrate en cuidar a tu propia hija. Espera, ¿qué tiene de malo mi hija? Ah, ¿qué crees que un adolescente necesita? ¿Clases de inglés? ¿Ser la mejor en geografía? Ella necesita ropa nueva. Quiere que los chicos se fijen en ella y la vistes como una anciana. Muchas gracias. Por nada. Que disfruten. Amiga, estás deslumbrante, en serio. ¿Por qué no me quito esto y voy a bailar un rato? Creo que a todos les gustará verme. ¡Vera! Ups. ¿Por qué hiciste eso? Déjame ver eso. Vaya. Tu Boris realmente sabe dar regalos. Dame eso. No es mi Boris, pero él piensa que yo soy suya. Vamos, no digas tonterías. ¿No lo amas? No lo sé.
No he pensado en eso. ¿Por qué te importa? No te preocupes, amiga. No me interesa ir tras Boris. Ahí estás. Tu padre ya llegó. ¿Ya es hora? Oh, mamá, ¿puedo pedirte algo? Quiero fuegos artificiales. ¿Eso arruinará el protocolo del evento? No digas tonterías. Ese vestido es muy inapropiado. Bueno, mamá, es el vestido que tú elegiste para mí. No te quejes. Vera. Tranquila, señora Olga, yo se lo daré. ¡Vera! ¿Qué te dijo? ¿En serio dijo eso? ¿Qué hay de Tatiana? Vamos, ¿estás ciega? ¿No viste cómo se veían en clase de gimnasia? ¡Sí, en serio! No sé si pueda ir. ¿Luego de la escuela? No lo sé. ¿A dónde sugieres? ¿Al parque? Está bien. Mi madre trabaja a esa hora, pero... debo volver a las 7. A esa hora tengo clases de inglés. Ya llegué, hija. Te llamo luego. ¡Hola, mamá! Me estaba estirando. Sí, eso pude ver. Sí, es muy útil. Ya sé pararme de cabeza. ¿Sabes cómo se llama? Shirshasana. Es bueno para el cerebro. ¿Estás segura? Obtuviste una C en inglés. ¿Qué ocurrió? Esto no es inglés. Es yoga. ¿Quieres que te enseñe la postura del loto? Me gustaría verlo, pero antes quiero verte limpiando el suelo, barriendo, pelando las patatas, sacando la basura y haciendo tus deberes. Actúas como la madrastra malvada. Más bien, soy el hada madrina. Mejor haz lo que te digo o voy a convertirte en calabaza. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, querida Vera. Cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! Vera, mi querida hija, has crecido. Los días pasan muy rápido. Siento que fue ayer que te inscribimos en la escuela y ya te graduaste de la universidad. Te llevé de la mano al jardín de niños y muy pronto te llevaré en tu boda. Deseo que tu vida llegue a ser como tú quieres que sea y siempre estaremos para ti, tu madre y yo. Y Boris. Y Boris. Y para hacer que tu vida sea más fácil, ten un pequeño regalo. Gracias. ¡Oh! ¡Es un auto nuevo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! ¡Felicidades! ¡Eres el mejor! ¡Vamos a celebrar por esto! Tengo una mejor idea. Quiero hacer un brindis por mis futuros suegros. Bien dicho, Boris. Y salud para ti, cariño. Salud. Salud. ¿Qué modelo? Es un Serie 6. Olga, ya tengo que irme. Es un asunto urgente. ¿Otra reunión? Sí, es importante. Sí, no lo dudo. Gracias por entenderlo. ¡Hija! ¡Feliz cumpleaños! ¡Señor Timur! ¿Sí? ¿Ya se va? Sí, así es. Vigila a Vera, que no se meta en problemas. Claro. A su salud. Sí, mi padre me dio permiso. Dijo que bebiera lo que quisiera, pero que estaría ahí en caso de que elija algo mal. ¿Y qué es lo que tú quieres? Lo único que quiero es que todos en mi vida dejen de decirme qué hacer. ¿Eso te molesta? Ah, así es. Me ven como la hija de papá y mamá, la prometida de Boris. Todos esperan algo de mí, excepto yo, ¿entiendes? Solo quisiera ser yo
Ser solo Vera. Y deberías sentirte orgullosa de ser solo tú. Oye, sírvenos más tequila. Lo lamento, pero me pidieron que no le sirviera más alcohol. ¿Quién te lo pidió? Yo. ¿Por qué lo hiciste? Porque tu padre me pidió el favor de vigilarte toda la noche. ¿Eso te pidió? Muy bien. Ya me voy. ¿A dónde? Mi padre dijo que viviera mi propia vida. Obedeceré a los mayores. Sirve otra. ¡Vera! ¿A dónde vas? Creo que dejé muy claro que quiero estar sola. Dime, ¿qué hice mal ahora? Hice todo lo que querías. Escucha, ¿crees que te debo algo por lo que hiciste? ¿Y qué quieres? ¿Que me case contigo? Es una buena idea, aunque lo hubiese expresado de una manera diferente. ¿En serio lo hubieses hecho? ¡Qué gran sorpresa! Ya basta, por favor. Deja de ser sarcástica. Vera, escucha, hay ciertas reglas. Boris, ¿has intentado vivir sin reglas? ¿Romperlas? ¿Qué estás haciendo? Deberías quitar tus manos. Llamada entrante de Boris. Yo estaba conduciendo. ¿Te duele? Sí. Papá. ¿Qué sucede, hija? Papá, arrollé a alguien.
¿Qué hiciste? ¿Dónde está Boris? No lo sé, se quedó en el club. Papá, ¿qué hago? ¿En dónde estás? ¿Cuál es esta dirección? Calle Flores 11. ¡Ah! Calle Flores 11. Sube al auto. Papá, creo que la pierna de la chica está rota. Dije que subas al auto. Cierra la puerta y espera. Timur, ¿qué sucede? María, debo irme. Ocurrió una emergencia. ¿Estarás bien? No lo sé. Oigan, ¿qué sucedió aquí? Arrollaron a la chica. ¿Tú la arrollaste? No, solo pasaba por aquí. Cielos, eso luce muy mal. ¿Te duele? ¿Llamaste a una ambulancia? No, es mejor que esperemos. ¿Qué esperas? Llamemos a la policía. ¿A la policía? Sí, así es. Creo que la llevaré al hospital. ¿Puede ayudarme? Le pagaré. ¿Puedes caminar, pequeña? ¿No puedes? Cuidado. Tranquila. ¿Cuánto le debo? No te preocupes, solo abre la puerta. Sí, está bien. Con cuidado. Espera. Cuidado. Bien. Lento. Gracias. Sí, organizaremos la limpieza del patio escolar. Será todo el día. Cielos, ¿por qué nadie tardará tanto para sacar la basura? Bien, mañana organizaremos todo. Adiós. ¿Cómo te llamas? Nadia, ¿y tú? Vera. Bien. Fractura de peroné. Gracias a Dios no se dislocó. ¿Qué podemos hacer? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Yo? ¿Nadie? No entiendo. Ella... me arrolló. Mientras conducía en estado de ebriedad, la ciudadana Arseniev Vera Timurova arrolló a la chica. ¿Cómo no vio a la chica, señorita Vera? Como le dije, giré a la derecha en esa calle, pero no sé cómo terminó. Buenas ahí. Noches, Vera. No tienes que responder a sus preguntas. ¿Cómo que no debe responder a mis preguntas? ¿Quién es usted? Soy Efim Semenovich Seversky, el abogado de la señorita Vera. Escuche, abogado. Un momento. Hola, Vasily. Sí, ya estoy aquí. Sí, ¿cuál es su nombre? Petrov, ¿por qué? El capitán Petrov. Es para usted. Hola. Sí, señor. Pero estoy en un caso. Ajá. Tranquila. Está bien. Entiendo. Venga. Gracias. Sí, Vasily. Muchas gracias. Sí. Puede irse. Déjeme el resto a mí. Díganle al doctor que venga. Siéntate y no llores. Siéntate. Escuchen. En primer lugar, no pueden estar en mi oficina. En segundo lugar, ella confesó que arrolló a... ¿Hola? Hola, Elena. Estoy bien, gracias. Estoy en el hospital. Sí. El doctor está aquí. Ya le doy el teléfono. Tenga, es para usted. Hola, señora Elena. Sí, yo estaba de vacaciones obligatorias. ¿De qué está hablando? Debo decirle que yo no estoy de acuerdo con eso. Bien, como usted diga. Pueden quedarse con los resultados de los exámenes. Gracias. ¿Seguro que no me necesitas? Muy bien. ¿Qué ocurrió? Todo está bien. Pregunta cómo está Vera. Eso iba a ser. Efim, ¿cómo está Vera? Ella está bien. Si hubieses estado con ella, esto no hubiese ocurrido. Te dije que tenía una reunión. ¿Rubia?
Tus gustos han cambiado con los años. ¿Qué ha ocurrido? No tienes nada de qué preocuparte, Timur. La situación es complicada, pero lo solucionaré. Por supuesto, te mantendré informado. Señora Liuba, no por favor. Bien. Estoy calmada. Debe ser la madre de la chica. Estoy Mantén bien. La calma. Estoy Señora, calmada. Solo quiero ver. Me gustaría quiero hablar con usted. ¿Quién eres? Soy abogado. ¿Dónde está? Está ahí. Es ella, señora. ¿Trajiste a tu propio abogado? Señora, ¡silencio! Por favor, escuche. ¿Quieres protegerte? ¿Quieres alegar que nadie asaltó hacia tu auto? No lo permitiré, ¿sabes? Dime la verdad. La arrollaste. ¿No es cierto? ¡Vamos, dime la verdad! Sí. La arrollé. ¿Por qué? ¿Por qué confesaste? Porque conduje ebria y arrollé a esa chica. No puedo creer lo que dices. ¿Sabes qué significa esto para nosotros? Todo quedó arruinado en una noche. La universidad, tu boda con Boris. Si no te importa tu propia vida, al menos piensa en las elecciones de tu padre. Deberías pensar en eso. Antes de confesarles a todos que arrollaste a una chica. Ella era su madre. ¿No pensaste en nosotros? Pero fue mi culpa. No importa si es tu culpa. No es tu decisión. ¿En fin? Por favor, no debemos ponernos nerviosos. Esta noche ya ha sido muy estresante. Bien, tenemos a esa chica llamada... ¿Cómo era? Nadia. Llamada Nadia. ¿Quién sufrió una herida menor? ¿Vera? No huyó de la escena y la ayudó. Eso es bueno. El único problema es la madre de Nadia, quien sigue alterada por eso. Solo ve al punto. Bien, está bien. Puedo hablar con la madre de la chica, pero necesitaré dinero. Vera, debo pedirte que mantengas la calma, como si no ocurrió nada. Y por favor, no le digas nada a nadie. Tienes cosas que hacer, ¿no? Sí, tenemos cosas que hacer. Eso es bueno. Hay que organizar la boda. ¿Qué boda, mamá? No quiero nada que ver con una boda. No digas tonterías. Con cuidado. Más despacio. No te tropieces. Es difícil. Estoy cansada. Nadia, pero debo irme a la escuela. ¿Y si llamas a papá? Él me ayudará. Siéntate. Descansa. No pienso llamar a tu padre. Siéntate bien. Señora Liuba, ¿tiene un momento? ¿Eres un padre del comité? Ah, eres tú. Soy yo. Pero es verdad, usted tiene toda la razón. Nuestras vidas son como un comité de padres donde queremos mejorar el futuro de nuestros hijos. Si viniste a convencerme, te advierto que no lograrás nada. Ahora disculpa, tengo prisa. Señora Liuba, creo que debería escucharme. Quisiera que hablemos sobre esto en un ambiente calmado. ¿Sobre qué? La situación y las soluciones. Si en verdad quieres hablar sobre eso, Vera debe estar presente. Bueno, si ese es uno de sus requisitos, es todo lo que yo... pido. Es todo. Está bien. Es importante para usted y para nosotros que hablemos. Adelante, señor Boris. Llamaré a la señora Vera. Hola. Hola. ¿Está viva? Solo se rompió una pierna. Ah, qué bueno. ¿Eso es todo? Claro que no. ¿Y tú cómo te sientes, cariño? Como cualquier persona en esta situación se sentiría. Bien. Esto sucedió en un mal momento. Tu padre tiene elecciones y ahora ocurrió esto.
Espero que nadie más lo sepa. ¿Por qué te importa eso? Vera, tu bienestar y el mío dependen de esto. Si tu padre gana las elecciones, tomaré su lugar. Y esposa del presidente de la firma será un buen título para ti. ¿Qué me importa? La chica pudo haber muerto. ¿Y eso qué? No murió, así que no te preocupes. ¿Y si queda inválida de por vida? Que reciba un tratamiento. El único que necesita tratamiento eres tú. Vera, Vera, Vera. Perdóname. Yo solo estoy sorprendido por todo esto. Tenía mucho miedo, Boris. Tranquila, tu padre lo resolverá todo. Bien, ya me voy. Debo ir a cambiarme. Está bien. Debes comprar ropa nueva. Mamá, vas a un restaurante, no a una reunión de padres. No voy ahí a divertirme. Bien. Escucha, Liuba. No te apresures y no aceptes a la primera oferta. Debes negociar primero, ¿sí? No quiero nada de ellos. Por supuesto que no. Lo tienes todo, ¿cierto? El diseño de tu apartamento es anticuado. La tina está oxidada. Pero todo eso está bien. Lo que importa es tener la conciencia limpia. ¿De qué hablas? ¿No entiendes que esta es tu oportunidad? Ellos querrán aceptar cualquier oferta para poner a salvo a su hija. Es perfecto. Liuba, ¿no deberías usar unos pendientes? Tenías unos dorados. Eran muy bonitos. Bueno. ¿Los vendiste? Claro que no. Mi ex esposo vino cuando yo no estaba. Tal vez los robó. Mamá, él no lo hizo. Bien, como tú digas. Y... Mamá. Bien, pero mis botas tienen tacones. Eso no ayudará. ¿Aquí tienen? Gracias. Quiero algo ligero. Una ensalada de mariscos. ¿Y para usted? No quiero nada, gracias. Tráiganos una botella de vino español. Una copa para mí y un café para Vera. ¿Quieres un café? Sí, con leche. Señor Efim... ¿Por qué tuve que venir? Fue el único requisito que ella tuvo. Pero tranquila, tú no tienes que decir nada. Señora Liuba. Luce realmente encantadora. Por favor. Buenas tardes. Tome asiento, por favor. ¿A ella no le enseñaron a saludar? Por favor, perdónela. Luego de todo lo que ocurrió, Vera está deprimida y... Oh, si está deprimida, pospondremos la reunión. Lo siento, solo estoy confundida. Hola. Bien, ahora todos estamos bien. Señora Liuba, le agradezco por haber venido y espero que podamos llegar a un acuerdo. ¿Tiene hambre? ¿Quiere ordenar algo? No, estoy llena. Mejor, vamos al punto. Bien, vayamos al punto. Debe firmar esto. Este es un acuerdo antes del juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Que usted no presentará denuncias en contra de Vera. ¿Es todo? Por supuesto que no. Nosotros nos encargaremos del tratamiento de Nadia, su rehabilitación en el lugar que usted elija, además de compensar cualquier daño moral por el cual el monto está descrito en este acuerdo. Y el status quo será restaurado. ¿Entonces la chica no será castigada? Creo que después de lo que ocurrió, Vera no querrá volver a conducir un auto, aunque esté sobria. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que eso es suficiente? ¿En serio quieres que me castiguen? Yo quiero que vayas a mi casa y ayudes a mi hija con sus estudios. ¿Tiene problemas en la escuela? Eso no es mi culpa. Lo sabía. Sabía que esta reunión no llevaría nada bueno. Pensé que al menos tendrías un poco de conciencia
y que lo primero que pasaría por tu mente sería disculparte. Señora Liuba, entiendo su situación, pero debe entender a Vera. No, no lo haré. No pienso entender a Vera ni a sus malvados padres que te enviaron. Escucha, no tienes ningún derecho de hablar mal de mis padres. Son personas honestas y decentes. Sé cómo son solo con verte. Por favor, debo pedirle que mantenga la calma, señora Liuba. Vera, discúlpate con ella. No lo haré. Será mejor que me vaya. Mi hija está sola en casa y requiere de cuidado y atención constante. No hay problema. Pagaremos un ama de llaves y una enfermera. Quiero que sea ella quien cuide y ayude a mi hija para que recapacite y se haga responsable por sus acciones. Solo entonces llegaremos a un acuerdo. Disculpe, pero es una locura. ¿Locura? ¿Locura? Quiero que ella vaya a mi casa mañana a las 8. De lo contrario, presentaré una denuncia. Pero... sin peros. ¿Mi hija será ama de llaves? Efim, ¿acaso te volviste loco? ¿Qué quieres que haga? Todo esto es una locura. Me garantizaste una solución rápida al problema. En la mañana debo presentarme ante los votantes. ¿Qué me recomiendas que haga? Estaré aquí antes de las 8. Necesito su permiso. Creo que debemos buscar la manera de presionar a esa mujer. ¿Presionar? ¿A qué te refieres? ¿De qué diablos estás hablando? Vera, por favor, ve a tu habitación y no hagas preguntas. Por supuesto. ¿A quién llamas? A la policía. Dame el teléfono. ¡Dame el teléfono! No hagas nada estúpido. Siéntate. Si no te hubiésemos dado todo, no tendríamos este problema. Para ti es fácil pensar que lo mereces todo. ¿Todo? ¿Alguna vez les he pedido algo? Ustedes quisieron darme todo. ¿Y ahora se arrepienten? Entonces quítenme todo lo que tengo y déjenme en paz. Lo resolveré yo sola. ¡Basta! No digas tonterías. ¡Basta! Eres infantil. Eres una niña ingrata que se cree el centro del universo. Quieres ser independiente, pero no lavas tu propia taza. Debes aprender de ciertas normas del mundo para vivir como una persona normal. ¡Normal, Vera! No pienses que lo único que importa eres tú. Efim, resuelve esto. Haz lo que sea necesario. Claro. Listo. Ahora cortaré tus pantalones para que sean más cómodos para ti. Deberías borrar ese dibujo. ¿Por qué? Creo que luce bien. ¿Eso crees? Así es. Como sea, deberías estar haciendo tus deberes. ¿Por qué debería? No iré a la escuela. No seas tonta. No sé qué haré. Mamá, ¿realmente vas a denunciarla? María, llegaré al aeropuerto en una hora. El auto pasará por ti. Pensaba que ibas a reunirte con los votantes. Y eso haré. Gracias. ¿Esa María es tu nueva asesora? Sí, lo es. ¿Es rubia? ¿Eso qué importa? Solo tenía curiosidad. Tania, despierta a Vera. Vera se fue hace una hora. ¿Se fue? ¿A dónde? No dijo a dónde. ¡Mamá, ya comí! ¡Deja el plato en el lavaplatos! ¡Mamá, no alcanzo!
No sé cómo haremos para sobrevivir otro mes. Ya preparé las patatas. La sopa está al fuego. Ya sé que no he lavado los trastes, pero no ensucies tanto. ¿Quieres que te ayude aunque tengo la pierna rota? No seas tan sarcástica. Lo siento, pero no es fácil moverme en el apartamento. Tú te irás. ¿Qué se supone que debo hacer? Haz tus deberes. No veas televisión, no uses el teléfono, recuerda que no tenemos dinero. ¿Así que debo sentarme y morir de aburrimiento y soledad? No te aburrirás. Lee un libro. Así mantendrás la mente ocupada. Bien, volveré pronto. ¿Puedo quedarme sola hoy? ¿Qué hay de mañana? ¿O la semana que viene? Llama a papá. No. Si me ocurre algo, al menos él estará aquí conmigo. ¿No puedes pedir otra cosa? ¡Claro! Quiero un convertible o un teléfono nuevo, pero es imposible. Si llamas a papá... También es imposible. Ah, es tarde. Adiós. ¡Mamá! ¡Mamá, en serio! ¡Necesito a papá! Muy buenos días, señora Liuba. Buenos días. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que ayer hubo un pequeño malentendido entre nosotros, así que vine a explicarme. ¿No podías venir tú solo y trajiste tu asistente? ¡Mamá! ¿Quién es? ¡Es para mí! Lo siento. Llegué tarde. Pueden irse. Vera, ¿qué haces? Impresionante. ¿Cómo viniste? Tranquila. No conduje hasta aquí. Bien, ¿en qué habitación empiezo? ¿Empezar qué? ¿Qué crees? Planchar, lavar, limpiar, enjuagar, cualquier cosa que pidas. Estoy dispuesta a aceptar el trabajo como querías. ¿O cambiaste de opinión? ¿Estás lista para aceptar el trato? ¿Quieres firmar ese acuerdo? ¡Ah! ¡Solo dímelo! Llamaré al abogado, debe estar esperando afuera. Sal de aquí. Ahora. Escucha, Liuba. Lo entiendo. Sé que lo que más quieres es castigarme. Y aquí estoy. Castígame. De lo contrario, podría lastimar a más inocentes. Y mi padre se meterá en problemas. Y eso no es justo. Las personas normales piensan antes de actuar, no al revés. Hay reglas que digamos debes... Digamos que esta lección de moralidad fue un éxito. Ahora estoy lista para trabajar. Dime qué debo hacer. Tranquila, soy una chica capaz. ¡Qué grosera! Lo siento. Buenos días, Liuba. ¿Mejor? Bien, como quieras. Muy bien. Entonces, en la cocina hay trastes sucios. Debes remojar la ropa y limpia el polvo. ¿Es todo? ¿Todo? Sí, eso es todo. Volveré como a las 6, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Esperen. No entiendo nada. ¿Podrían decirme qué sucede? ¿Qué sucede? No sucede nada. Ayudaré a tu madre mientras te recuperas. ¿No es así, Liuba? En primer lugar, solo tengo la pierna rota. En segundo lugar, no soy tonta. Dime qué hace ella aquí. ¿Qué quieres que diga? Pensamos que necesitabas ayuda y ella puede ayudarte. Dudo que pueda hacer todo, pero al menos no estarás sola. Oh, es tarde. Adiós. ¡Mamá! Bien, ¿dónde dejo mis cosas? ¿Tus cosas? ¿Me quedaré aquí? ¿Te quedarás? Debes ir allí de inmediato y traer de vuelta a Vera. No iré a ningún lugar.
¿Sugieres que yo lo haga? Tú tampoco deberías ir. ¿Quieres que nuestra hija esté esclavizada por una mujer demente? ¿Acaso te volviste loco? Yo no la envié allí. Que resuelva sus propios problemas, en especial porque es culpable. Dejemos que aprenda su lección. Que asuma la responsabilidad por su comportamiento infantil. Bien, es tarde. Debo irme. Por supuesto, siempre debes irte. Pero no pienso dejar esto así. No hagas nada, Olga. Espera a que yo vuelva. No, yo... ¡No! Quédate en casa y espera por mí. Vaya, el minimalismo en su forma pura. ¿Qué? Solo digo que es un poco pequeño. Ya basta. No esperábamos que vinieras, así que si no te gusta algo, lo siento. Me gusta. ¿En serio? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Vera, ve a casa. Cuando mi madre llegue, le diré que te eché. ¿No le temes a tu madre? ¿Por qué lo haría? ¿Tenemos un trato? No hay trato. ¿Dónde dejo mis cosas? No lo sé. No hay tanto espacio. Las pondré en el armario. No es gracioso, Vera. Eres vieja. Es grosero que revises mis cosas. Puedes dejar tus cosas en ese estante. De acuerdo. Bien. Ay. ¿Te gusta? ¿Qué tiene de especial? Es solo un sujetador cualquiera. Vaya. ¿Quieres probártelo? ¿Puedo? Por supuesto. ¿Tienes un espejo? El espejo está en el pasillo. Pero no está bien. Toda chica debe tener un espejo en su habitación. Mi madre dice que no es necesario. Bueno, tu madre no sabe nada de... Mi madre es una profesora honrada. Deberías lavar los trastes. Veo que no eres muy paciente. Todos dicen eso. ¿Te llevo a la cocina? Puedo ir sola. Rompiendo las reglas. Secundaria número 710. Profesora Liuba, ¿cómo se siente Nadia? Está bien, usa sus muletas. Las chicas y yo queremos ayudarla. No, no hace falta, todo está bien. Liuba, ¿tienes un momento? Disculpa. Geografía de Rusia. Liuba, tengo un regalo para ti. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No será tu cumpleaños?
Los 40 no se celebran, se ocultan. No sé si se celebran o no, pero tengo a alguien interesante para ti. Un amigo de mi esposo. Soltero, no bebe y trabaja en construcciones. Estoy casada. Andrei es tu esposo, ¿no? ¿No lo echaste? Fue por una razón. Pero ahora no puede venir. ¿Por qué? La chica vino. ¿En serio? ¿Y qué harás? Es que no lo sé. Le pedí que lavara los platos, la ropa y también que limpiara el polvo. Está bien. ¿Sabes? Te lo advertí. Te dije que aceptaras el dinero, pero no. Querías enseñarle una lección. Está bien, ya basta. Ya lo sabes, ya te lo dije, te lo advertí. Buenos días. Hola. Hola, adelante. Sí, ven. Hola. Abran sus libros. Página 125. Suelos y cultivos. Asco. ¿Sí? Bien. ¿Tienes un dishwasher? ¿Qué cosa? ¿Y tus clases de inglés? ¿Qué te importa? ¿Viniste a saber mis notas o a limpiar? Lo que quiero saber es que si tienes un lavaplatos. Por supuesto, y una lavadora, pero los están reparando, así que lavamos a mano. Qué anticuado. ¿Cómo lavo los platos? Fácil, con champú. ¿Dónde está? En el baño. Champo. ¿Y esa mancha en la tina? Es óxido. El grifo gotea. Mamá iba a limpiarlo, pero no tuvo tiempo. Tú debes limpiarlo. ¿Es este? Es una broma. ¿Qué haces? ¿Ahora qué? ¿Quién usa champú en los platos? Pensé que no tenían dinero para comprar jabón. Pues pensaste mal. Uy. Rompiste un plato. ¿Qué hacemos ahora? Como sugerí, puedes irte. Me encantaría. ¿Qué hay en la tina? Óxido. Bien. Boris, estamos en problemas. ¿Qué ocurre? ¿Arrolló a alguien? Qué broma tan inapropiada. Lo siento mucho. ¿Qué ocurre? Vera se fue. ¿A dónde? Con ella, la profesora. Tienes que traerla de vuelta. Si le temes a Timur, yo me encargo. Oiga, por señora favor. Olga, no entiendo nada. Por favor, explíqueme bien qué sucedió. ¿Y ese olor? It smells like hell. Tienes razón, huele horrible. Ah, sí sabes inglés. No mucho, un poco. Yo soy buena con el inglés. Puedo enseñarte si quieres. Ya veremos. ¿Por qué limpias la tina? ¿Quién te pidió hacerlo? Iniciativa propia. Reducirá la penalidad por romper los platos. Y aún tengo que lavar la ropa. Despídete de tu manicura. Bien. ¿Hola? Vera, quiero que me escuches muy bien. Te escucho. Genial. Vera, algunas personas se estresan y cometen actos inapropiados. ¿Por qué piensas que estoy estresada? Estoy tranquila. Es una vida diferente. Nuevas experiencias. Me alegra mucho que estés de humor.
Pero creo que has tomado la decisión equivocada en esta situación. Eso piensas. Pero esa decisión la tomé yo. Lo siento, Boris. No tengo tiempo de hablar. Estoy ocupada. Debo lavar ropa. Vera, te llaman de casa, ¿no? Mejor ven, me encargaré de la ropa y los platos. Vamos, mamá llegará pronto. Exacto, y me estás distrayendo. ¡Recógelo! ¡Aún podemos secarlo! Llamada entrante de Boris. Pretendamos que se ahogó. Sí. La reunión estuvo bien. Sí, haz un reporte al periódico local. ¿Por qué querría verlo, cariño? ¿Crees que veré algo nuevo? No. Y, por favor, no mientas. No puedes dejar de hacerlo. Sí, bien. Nos vemos. Adiós. No sé cómo vives así. María, ¿qué te disgusta? Tu ausencia. ¿Qué? Estoy aquí. Es tu trabajo. Tuve elecciones. No entiendes. No quiero entender nada. Te necesito. Está bien. Bien. Me quedaré esta noche. Bien. ¿Y qué hay de Olga? Estoy en una reunión. ¿Recuerdas? Disculpa. ¿Sí? Sí, Olga. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? Le pedí a Boris que hablara con ella. La llamó, pero colgó. Ella está lavando platos y ropa. No. Apagó su teléfono y no responde mis llamadas. ¡Te dije que no hicieras nada! ¡Es mi hija! Te pido que no hagas nada. Lo resolveré yo mismo. Lo haré yo mismo. Yo, no hagas nada. ¡Cómprate algo y cómetelo! ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vas a divorciarte, Timur? Dijiste que después de la boda de tu hija. ¿Y ahora qué? ¿Desapareció? Ella no desapareció. Timur, ¿a dónde vas? A casa. ¿Pero te ibas a quedar? Si no voy ahora, hará algo peor. Adiós. Bien. ¿Cómo vas? ¿Avanzaste? Sí, pero estoy mareada. ¿Qué ingredientes tendrá ese detergente? No lo sé. Vaya. ¿Qué hace esto aquí? Es de mamá. Y ahora será tuyo. ¡Au! ¿Planeas destruir el apartamento? No, estoy decorando tu habitación. ¿Te pedí que lo hicieras? Sí. Eso es. Listo. Ahora es una habitación moderna. Por cierto, ¿dónde está mi bolso? Debajo de la cama. Oye, dime, ¿quién era el Boris que se ahogó en la cesta? Él es mi novio. ¿Por qué lo ahogaste en la cesta? Aún no he decidido quién sigue. Vaya. ¿De quién es? De papá. ¿Y dónde está? Estaría aquí de no ser por ti. ¿Qué tengo que ver? No tienes nada que ver. Encárgate de tus problemas y deja los míos. Bien.
Ahora que tenemos un espejo, sugiero que te pruebes la blusa. ¿Qué blusa? La que te gustó tanto. ¡Ah! ¿Ah? ¡Vamos! Ven. Blusa. Muleta. Una. La otra. La tengo. Bien, dos. Vamos. Te luce bien. Pero es un poco grande. Debe ser costosa. Sí y no. La compré en oferta en Milán. En oferta. ¿Y cuántas tienes? No las conté, pero ahora hay una menos. ¡Nadia! Escóndela. ¡Ya llegué! La guitarra bajo la cama. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa! Hola. Hola. Quería colocar su bolso bajo la cama. ¿Qué estás usando? Es la nueva blusa de Nadia. ¿No luce bien? Ten. Tómala. No quiero regalos. No importa. No está de moda. No ensuciamos el jardín. Ve a recogerla. Oye. Ay. ¿Cuánto más la educarás? No durará mucho. Regresará con sus padres, le comprarán una blusa nueva y un yate. Dirán que su hija pasó mucho estrés en vez de reprenderla como ella lo merece. Lavó la ropa y limpió el óxido. ¿Qué? Sí. Déjala ir, mamá. Edúcame a mí. ¿No es suficiente? Quita esa guitarra de mi vista. Gracias, pero no la necesito. Solo quería ayudar. No necesito ayuda. Eso no es cierto. ¿Qué? Tienes frío y sé que también necesitas ayuda. ¿Qué te hace pensar eso? Yo puedo sentir las mentiras. Vamos, dime qué ocurrió. Vamos, dime qué ocurrió. Ah, ya entiendo. ¿Así coqueteas con las mujeres? No. Tengo formas mejores de conocer una persona. ¿Es una buena oportunidad? Lo siento, creo que no lo es. Debo irme. ¿Por qué me sigues? No necesito que lo hagas. No te estoy siguiendo. También vivo ahí. Me llamo Alexander. En caso de que nos volvamos a ver. Bueno, Alexander, entra y yo espero. No, yo esperaré y tú entras. Te vas a congelar aquí. Si rompe los platos, tendremos que comer en cuencos. Se fue hace mucho. ¿Y si no regresa?
No le conviene. Dejó sus cosas. Tiene muchas cosas. ¿Está celosa? ¿Está mal? Es malo estarlo. Bueno, lo tiene todo. No lo tiene todo. No tiene lo más importante, conciencia. ¿Crees que vino por su padre? Se comporta como lo que es. La hija caprichosa de un oligarca, eso es lo que es. ¿La hija del oligarca puede comer? Hoy cociné yo. Pero mañana harás la sopa. Y el desayuno. ¿Lo sirvo en la cama o el comedor? No hay tantas camas. La casa es pequeña. Pero tienen independencia. Buen apetito. Igual. Me alegra que estés de acuerdo conmigo. Estoy nerviosa. Primero el horror con el auto y ahora escapó. La verdad, no entiendo a mi hija. Ya veo. ¿Regresaste? Por desgracia. Tuve que venir por tu culpa. Te dije que no hicieras nada. ¿Por qué la llamaste? Te pones nerviosa por todo. No puedo quedarme sin hacer nada. Buenas tardes, señor Timur. Hola, Boris. No tiene motivo para preocuparse y no debió interrumpir su reunión con los votantes. Qué curioso, Boris. Parece que te preocupa más mi campaña electoral que lo que le suceda a tu futura esposa. Señor Timur, me preocupan ambas cosas por igual. Bien. Bien. Ve a buscar a Vera mañana. Creo que una noche allá será más que suficiente para ella. Y espero que Olga se calme y deje de llorar por el destino de nuestra hija. La crió para ser una idiota frívola. Yo hice todo lo que pude. ¿Lo hubieras hecho mejor? Cuando tú solo piensas en tus elecciones, socios y votantes con ojos seductores. Boris, cuento contigo mañana. Lo que el viento se llevó. ¿Para qué es? Es crema para el rostro. Es mejor en la mañana. Usa esta. Bien, toma. Es para ti. ¿Qué es? ¿Nunca has visto un catre? Oh, no lo he visto. ¿Dormiré en él? Puedes dormir en el suelo. Tú decides. Ten. ¿Qué es? Son sus deberes. Asegúrate de que los haga. Y llévala a caminar mañana. ¿Qué es eso? Dámelo. Toma. ¿Acaso no usas cremas faciales? Sí, las uso. Pero las mías. Bien. Esto no es un catre. Esto es un monstruo. Me sacará un dedo. Es resistente. Incluso Elvira pudo dormir ahí cuando discutió con su esposo. ¿Y Elvira garantiza la resistencia? ¿Es tu familiar? Amiga de mi mamá. Una profesora. ¿Profesora? Eso tiene sentido. ¿Cuántas veces se quedó? No muchas. Eso es bueno.
Bien. ¿Para qué es esa? ¿Para qué? Hay que cuidar las manos, o se arrugarán como las de tu mamá. Dame la mano. ¿Qué? Sus manos son normales. Las usa para martillar y limpiar inodoros. Y son hermosas, ¿bien? Ah, entiendo. ¿Por qué hace todo eso sola? ¿Y tu papá? ¿Se fue? No se fue. Ella lo echó. ¿Estaba ebrio? Tú eres la ebria y una tonta. Sí, tienes toda la razón. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Eres tú? Pensé que te habías ido. Tienes que levantarte. Hay cosas que hacer. Nada espera por nosotras. Nadia, lo siento. No quería decir nada malo sobre tu padre. No quieres decir nada malo, pero igual lo haces. Pero ya me disculpé. ¿Bien? ¿A qué huele? Preparo huevos. Oh, cielos. ¡No! ¡Rápido! Mamá te echará ahora. Solo quería preparar tu desayuno. ¿En serio? Uy. Entonces, ¿lava los platos y limpia? Tal vez pueda venir a mi casa. No he limpiado en un tiempo. Solo si te sobran los platos. Veo que es una pérdida de tiempo. Creo que será peor si no terminas con esto. Ya veremos. Veremos. Veremos mañana. ¿Mañana? ¿Qué harás en tu cumpleaños? Sigues con eso. ¿Vendrás? Claro. Con cuidado. Espera. Ay. Bien. Ay. Cuidado. Cuidado. No puedo bajar. Me caeré y tendrás que quedarte por un año. Sí, pero me ordenaron que caminaras. Y esta fue tu idea. Así que vamos. ¿Y el elevador? No, el elevador no funciona. Uy. Hola, Nadia. Hola. Hola. Somos vecinos, ¿cierto? ¿Se conoce? Solo ella a mí. Hola, Alexander. Entonces la presento. Ella es Vera. ¿Es de la familia? Sí, de la familia. Vine a Moscú. Ah, oh, genial. Me alegra. ¿A dónde van? Vamos a la ferretería. Tuvimos un accidente. Se quemó el desayuno. Y ahora hay que pintar la pared. Ya veo. Bueno, vamos. Siento que me voy a caer. No sé qué hacer. ¿Puedo? Sostenlas. ¿Vamos? La tengo. Uy. Gracias. Aquí estamos. Gracias. De nada, fue divertido. ¡Señora Caterina! Hola, hola. Cuidado. ¿Estás caminando? ¿Cómo sigues? Bien. Mejor. Mejor. Estás mejor ahora. Pero esta fractura fue grave. ¿Y la víbora que te arrolló? Dime, ¿ya recibió su castigo? Se lo merece. Aún no. ¿Cómo que no? ¿Dónde está la justicia? Quizás se arrepienta. ¿Eso crees? Nunca lo hacen. Seguro pagará o se irá al extranjero. Tranquila, no irá.
Claro que huirá. Lo hará antes de que lo noten. ¿Quién eres tú? Es de la familia. Está de visita. ¿De la familia? De visita. Todos vienen a Moscú, ¿no? Parientes, tíos. Bien, tíos. ¿Dónde está la tienda? ¿Qué tipo de pintura necesitan? Normal, para pared. Bien, ¿han pintado antes? No, pero no es difícil. Claro. Mejor iré con ustedes. Vamos. Cuidado. Lo siento. Bien, podemos comenzar. No sé por qué necesitamos tanta pintura. Bueno, probaremos cada una y escogeremos la mejor. Genial. No. Es muy divertido. Genial. Mamá. Quédate, yo voy. Debería tener la llave. ¿Boris? ¿Te sorprende? ¡Mamá! ¿Quién es? Nadia, ve a pintar. Voy enseguida. Ven. Te escucho. ¿No me saludas? Boris, no es momento para esto. Por eso estoy aquí, para llevarte a un lugar donde es el momento correcto. Escucha, Boris. Estoy ocupada ahora. Hablemos luego. Mejor deja de ser dramática y vamos a casa, ¿sí? No me iré. Eres tonta después de todo. Eres una esclava en esta pocilga. No es una pocilga. Es un lugar normal para vivir. Esa es otra perspectiva. ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso me quedo aquí. Vera. Entiendo. Entiendo la culpa de no poder escapar de esta situación. Pero haremos que esta mujer... Es Lyuba. Su nombre es Lyuba. No me importa en absoluto cómo se llame. Le haremos una oferta que será buena para todos. Sé lo que estás sugiriendo, pero no tiene caso, Boris. Debo irme. No puedes irte porque el señor Timur me envió. Ah, ¿fue mi padre? Ahora lo entiendo. No, no entiendes nada. Acusas a todos de egoístas y tú eres igual. Quiero recordarte que tú y yo nos vamos a casar. Cierto, pero ahora tengo que pensarlo. Adiós. Fuera de servicio. Alexander, tienes buen gusto. ¿Seguro que no eres pintor? No, soy mecánico. Vaya, es genial. ¿Crees que los mecánicos no pueden tener buen gusto? No dije eso. Dime qué haces cuando no empiezas incendios. ¿Yo? Estudia para ser profesora. Enseñará inglés. Oh, it's very nice to hear it. I apologize for my heavy accent. Well, it's not that heavy at all. And where such a good knowledge came from? ¡Ya basta! ¡Paren, paren! ¡No entiendo nada! Por eso debes ir a tu dormitorio a hacer los deberes, por favor. Iré ahora. ¿Cómo aprendiste? 6 años en la Universidad de Bauman y un posgrado en ciencias. Vaya, Alexander, me sorprendes cada vez más. Bauman, un posgrado, ¿y eres mecánico? Es simple. Mamá se enfermó y tuve que dejar la carrera. Necesitaba el dinero. Así que abrí un taller. Es inusual. Sí. Muchas gracias. De nada. Si quieres, te muestro Moscú. Hace un poco de frío, pero... no te arrepentirás. Conozco buenos lugares.
Claro. Pero hoy no. Tengo que enseñarle a Nadia. Claro, ya me voy. Alexander, tengo una pregunta. ¿Dónde está el padre de Nadia? Me apena preguntarle, no me dirá. Liuba y Andrei se separaron. Él es músico, toca rock. Pero no fue exitoso. Comenzó a beber y ahora toca en un restaurante. Nadia está molesta por eso y Liuba es una mujer con carácter. Es bueno saberlo. Gracias de nuevo. Me debes una salida. Claro. Adiós. ¿Qué te ocurre? ¿Estás loca? ¿Crees que puedes hacer esto y salirte con la tuya? ¿Qué te pedí que hicieras? Te pedí que hicieras el desayuno y convertiste la cocina en un desastre. ¿Estás loca? No deberías gritarme. ¿No te gusta? Lo siento, señorita Vera, por levantar la voz. ¿O es que no sabes cómo disculparte? Sí, lo sé. Liuba, por favor, perdóname por el sartén y la pared. Pero no tienes que gritarme. Sí, no es necesario. Así, ¿cómo no tienes que romper platos, golpear puertas y estar ebria? Mamá, basta. Para. Fui yo. Yo tuve la idea de pintar la pared. Igual querías remodelar la cocina. Mejorarla. No hacer un circo. Mamá, lo siento. Ay, perdón. Vendrán invitados. Y verán eso. ¿Quién? ¿Elvira? ¿Comiste algo? No pude. Sí, eso pensé. Bien, lávate las manos. Vamos a almorzar. ¿Sirvo yo? Por favor. Por Dios, ¿qué sucede contigo? ¿Te ayudo? Puedo hacerlo. ¿A dónde irás? A una reunión. No preguntaré con quién. No tienes que. Ya los conoces. Gracias. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Contaba con Boris. ¿Y si esa mujer inventa algo más? ¿Te das cuenta que por tu reputación nuestra hija es una rehén? Entiendo, Olga. Por eso encontraré una forma. Es la forma incorrecta. No debería hacerlo ahora, pero no lo soporto. No puedo más. Timur, no vuelvas aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? A este dormitorio. Después del divorcio encuentra otra casa. ¿De qué hablas? De nosotros. Nosotros. Timur y Olga Arseniev. La pareja de negocios más importante de Rusia. Somos únicos. ¿Te das cuenta de lo que dices? Sí, sé que es un desperdicio. Y también es costoso. ¿Tú? Es tarde. Lo siento. No sabía que los mecánicos dormían temprano. No estaba durmiendo. Pero no te esperaba. Alexander, necesito tu ayuda.
¿Segura que quieres entrar sola? Sí, creo que será más abierto con una desconocida. No lo creo. Tal vez deberíamos ir juntos. No, espérame aquí. Спутана жизнь, нить правил не изменить, новых светил шальных лучей. Катится мой клубок не по прямой, а в бок, и потому он одинок. Он ничей. Если бы вновь пути нам в параллель свести, было бы легче вместе идти. Счастье свое найти, смело сказать прости, объединиться нам по пути, нам по пути. Нехорошо, когда всякая ерунда мешает жить, но не забыть. Все, что произошло, где потерял тепло, а с кем реально повезло. Как же быть? Если бы вновь пути на параллель свести, было бы легче вместе идти. Счастье свое найти, прости, объединиться нам по пути, нам по пути. Esta unión sea feliz y muy fructífera para ambos. Salud, que sean muy felices. Salud. Salud. Buenas noches. Hola. ¿Me gustó? ¿Te gustó la canción? Puedo cantar más. Pídelas. Sí, hay una canción, pero no sé si la sepas. No temas. Nos sabemos todas, ¿cierto? Bien. Una sobre Nadia. ¿Nadia? ¿Cuál Nadia? Tu hija. ¿Pero qué dices? ¿Cómo iré ahí? No puedo regresar a esa casa. Claro. ¿Por qué hacerlo? Es más fácil filosofar sobre la soledad, cantar canciones sobre caminos que no cruzarás, pero no eres capaz de enfrentarlo. Enfrentar la realidad. Eres débil. ¿Cómo sabes si soy débil o no? ¿Qué es lo que sabes de mí? No tengo nada bueno en esta vida, excepto a Nadia. Y ahora que ella está en problemas, no te importa. ¿Qué problemas? Le fracturé la pierna. ¿Cómo? La arrollé. Por accidente. ¿Por accidente? No entiendo. No importa. ¿Quieres ver a tu hija? Sí. Tienes la excusa perfecta. El cumpleaños de tu esposa. Liuba. Robé los pendientes de Liuba para beber. No me dejará entrar. Regálale otros. ¿Qué otros? ¿De qué hablas? Espera. Toma estos, por favor. No te los regalo, solo te los estoy prestando. Luego me los pagas. No entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? No por mí. Por Nadia.
Cielos, no eres de este vecindario, ¿cierto? Oye, ¿qué haces? Viene conmigo. Sí, lo entiendo. Bien. ¿Te asustó? Sí, un poco. Gracias. Vamos. ¿Qué haces? Bien. ¿Qué ocurre? Saqué la basura. ¿La basura? ¿Sabes qué hora es? Oh, son las 12. Feliz cumpleaños, Liuba. Feliz cumpleaños, mamá. Mejor duerman ya. Gracias. Vera, ¿dónde estabas realmente? Mañana ya lo verás. Rompiendo las reglas. Dime, ¿qué ocurrió? ¿Dónde está tu madre? Se está vistiendo. Dime cómo te fue. Solo estaba sacando la basura. Dime la verdad. ¿Lo besaste, no? ¿A quién? Vamos, ya deja de bromear. Prometiste que ibas a decirme. Ah, está bien. No, no lo besé. ¿No? Así es. ¿Crees que porque dos adultos salen y socializan, deben besarse obligatoriamente? ¡Por supuesto! ¿Besar? ¿A quién besaron? ¿A quién? ¿Ah? Ah, vamos, Liuba. Es grosero espiar las conversaciones ajenas. Es pedagógico. Vera, te pido que no llenes la cabeza de mi hija de tonterías. ¿Sabes usar una aspiradora? Sí. Asegúrate de limpiar todo el polvo antes de que yo llegue. Y tú, hija, practica tu inglés. Mamá, yo siempre lo practico. Hoy es un día especial. Deja que ella se divierta. Sí, mamá, es tu cumpleaños. Como quieran. Adiós. ¿Qué diablos? ¿Eres tú? ¿A qué debo
esta visita temprana. No es tan temprano. ¿Qué haces aquí? Pensé que tenías muchos otros lugares donde pasar la noche. Debemos hablar. No veo por qué. Ya hablamos e hicimos suficiente. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. El egoísmo siempre lleva a la soledad. Es interesante que me hables de egoísmo. Te he dado todo en la vida, ¿no es así? Ropa, dinero, todo lo que necesitabas. Sí, es cierto, así es. Pero antes siempre estabas a mi lado. Y ahora no. ¿Y tú? ¿Acaso siempre estabas a mi lado? Siempre estabas fuera. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mí? ¿Por mi vida o por mis sentimientos? ¿Y encontraste a alguien que sí se preocupa? Olga, ¿no puedes entender que esas pequeñas cosas son las que hacen a una familia? ¿Y ahora hablas de familia? Entonces, recupera a mi hija. Once, when she was 6 years old. Years old. She had fallen. Fallen from. No puedo. Este libro apesta. Es un gran libro. Es maravilloso. Debes apreciarlo, lo que el viento se llevó. Es sobre una mujer que se encuentra a sí misma. Once when she was 6 years old, she had fallen from a tree. Flat on her stomach, she could still recall that sickening interval before breath came back into her body. Now as she looked at him, she felt the same way she had felt then, breathless. ¿Entendiste algo? Nada. Entendí 6 años. Y árbol. Bien, creo que sí entendiste algo. Esto es lo que significa. Una vez, cuando tenía 6 años, se cayó de un árbol sobre su estómago. Aún podía recordar esa terrible sensación antes de que el aliento regresara a su cuerpo. Ahora, cuando estaba frente a él, se sintió de la misma manera. Qué lindo. ¿Es sobre el amor? Claro que es sobre el amor. Sí, Elvira no nos enseñó eso. Pero nos enseñó... London is the capital of Great Britain. Saber eso es bueno. Me gusta más la historia de amor. Ya veo. Bien. Ven, aspiradora. ¿Sabes usarla? Mm-mm. Claro que no. Esto no es como el inglés. Debes pensar... ¿Lo ves? Gracias. De nada. Por fin. Dasha, ¿estás en el receso? Así es. ¿Por cuánto tiempo te quedarás en casa? Te extrañamos. Iremos a visitarte mañana. ¿Y quiénes vendrán? Bueno, Tatiana, yo y alguien más. ¿Hablas de Roma? Pero no quiero que me vea así... No. Bueno, díselo tú misma. ¿Qué haces? Habla con ella. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Estoy leyendo un libro en inglés. Genial. ¿Puedo ir mañana también? Espera. Mi amigo quiere venir. ¿Qué hago? ¿Tienes algún problema? No. No hay problema. ¿Significa que sí puedo? Por supuesto. Adiós. ¿Qué dijo? Que sí puedo. Bien. ¿Qué ropa llevaremos mañana? Algo normal. Puedes venir a mi casa. Genial. A cambiarte. Buena idea. ¿Qué sucede? Nada. Creo que te sucede algo. No puedes respirar. ¡Basta! No me sucede nada. Solo te arrollaron con un auto.
Sí, y fue tu culpa. Sí. Vamos a aspirar. ¿Sí? Vamos, aspiradora. ¿Te ayudo? Puedo hacerlo sola. Buenas tardes, Timur. Buenas tardes, María. Lo siento, estoy ocupado. Ya veo. Pero no entiendo algo. ¿Qué cosa no entiendes? No entiendo cómo un hombre como tú no puede cumplir sus promesas. Estuve esperando por ti toda la noche. Pasé la noche en mi casa. ¿Por qué no me avisaste? Porque hubo algo que me mantuvo ocupado. Olga quiere el divorcio. Eso es algo bueno. Entonces no habrá obstáculos para que estemos juntos. ¿Eso era lo que querías? Claro. ¿Acaso tú no lo querías? No, María. Eres joven y hermosa. Puedes tener lo que quieras en la vida. Yo soy viejo. Quiero quedarme con lo que ya tengo. Pero prometiste... Como dijiste, no puedo cumplir mis promesas. ¿Y ahora qué? ¿Lo nuestro se acabó? Qué interesante. ¿Cómo le llamas a esta obra? Cubismo, ¿no? En realidad, debí pintar la cocina hace tiempo. Pero no esperaba esto. Ya no te reconozco. ¿Qué te sucede, Liuba? ¿De quién fue la idea? Creo que de nadie. ¿Y acaso le creíste? Nada de esto hubiese ocurrido de no ser por esa oligarca. Si no acabas con esta tontería pronto, pintarán todo tu apartamento. Dime, ¿ella no te ha regalado nada? No necesito sus regalos. Por suerte, el apartamento está intacto. Es cierto. Por el momento. No he usado estos zapatos en años. Que no se caiga. Con cuidado. Ahí viene. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Espera, Liuba, este es nuestro regalo para ti. Por Dios. ¡Qué lindo ramo! ¿Dónde lo escondieron? Es muy grande. En la casa de Alexander. ¿Te gusta? Sí. Bueno, un ramo no es un buen regalo. Pero deberíamos colocarlo en un lugar. Vera, busca un jarrón en la cocina. Ve. ¿Por qué la tratas así? Es parte de su castigo. Oye, es mi problema. Claro. ¿Alguien podría servirme un poco de jugo? No alcanzo. Sí, yo lo hago. Tranquila, yo me encargo. Gracias, Elvira. Aquí tienes. Gracias, mamá. Yo iré. ¿Quién será? ¿Esperas a alguien? No, a nadie. Bien, Liuba. Te buscan. Hola, Liuba. Feliz cumpleaños. Si ya estamos todos, vamos a comer. Thank you.
Iré en un momento. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí solo? ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Te vas a divertir? Gracias, pero no estoy de humor. Ya veo. ¿Tu novia sigue explorando la vida de la gente común? ¿Cómo sabes de eso? La señora Olga me llamó. ¿Has hablado con Vera? Lo intenté. La visité y ella me echó. Creo que le gusta esa vida. No sé. ¿Qué es lo que quiere? Lo tiene todo. ¿Qué más necesita? ¿Crees que solo quiere tu dinero? ¿Tú no querrías tenerlo? No lo quiero, pero prefiero a un chico bueno. ¿No soy bueno? Ven con nosotros y ya lo veremos. ¿Mm? Уносится мнение, время река, и жизнь, как у всех, года, города. Но стоит ли вновь открывать забытую временем дверь наших ушедших иллюзий и вдоволь пропитых потерь? Вместе, как только могли, вместе, как только пришли в этот странный до боли удивительный мир. Мы карабкались в небо, но падали вниз. А сейчас, может, нам повезет. Улыбнись, улыбнись. Sigue siendo molesto, Andrei. Lo tomaré como un cumplido. ¿Esa canción es nueva, papá? Sí, la compuse ayer. Oh, ¿quieres un poco de vino? Prefiero agua. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste beber alcohol? Mamá, ya basta. Liuba, creo que no es momento para discutir. Es mejor que brindemos. Sin sermones. ¡Por ¡Salud! La cumpleañera! ¡Salud! ¡Salud! sí, lo olvidaba. Feliz cumpleaños, Liuba. Son para ti. Gracias. Liuba, ¿no vas a ver tu regalo? Espera, espera. Deja que tu madre los pruebe. Me los probaré. Pero antes deberíamos buscar el postre. ¿Vera? ¿Sí? ¿Me ayudas? Ajá. ¿Acaso crees que soy tonta? ¿Crees que no sé de dónde salieron? Te los devuelvo. ¿Qué importa de dónde salieron? ¿Acaso no ves lo feliz que está Nadia? Liuba, por favor. Me parece muy cruel que le prohíbas ver a su padre por una pequeña discusión. Intenté ser amable. Es la verdad. Pero mi amabilidad llegó a su límite. Solo quería ayudar. ¿Es en serio? En verdad me esperaba esto de ti, pero de él. ¿Cómo es posible que aparezca así? En este día, y ni siquiera sintió vergüenza. Sí, no sentí vergüenza. Pensé que sería lo correcto. Quería estar con ustedes.
Vera, solo quería ayudar. Ah, hija, ya me voy. Adiós. ¡Papá! Espera, espera. Esto es mi culpa. Lo solucionaré. ¿Por qué? ¿Por qué echaste a papá? Yo no. Quería estar conmigo. Con ambas. ¡Ya no quiero verte! Andrea, espera. No te vayas. Oye, lo lamento. Me confundí. Tranquila, suele ocurrir. Oh, ¡hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Le agradas a Diesel? ¿Es tuyo? Sí. ¿Cómo estuvo la sorpresa? Muy mal. Fue un completo desastre. Oye, no te sientas mal. Por lo menos lo intentaste. ¿Vamos por té? Me gustaría. Déjame respirar, Boris. Estás emocionado, ¿no? Bueno, tú fuiste quien lo pidió. Solo te pedí que me acompañaras a casa. No me esperaba esto. ¿Debería irme? Es lo que haría un caballero. Está bien. Entonces seguiré siendo un caballero. De acuerdo. Pero no me gusta estar sola. Un caballero no debería hacer que una dama se sienta mal. Muy bien. ¿Qué hay de la pequeña esclava? Pero ¿a quién le importa? Toma asiento. Gracias. Oh, esa tetera es muy linda. Era de mamá. Le gustaban las cosas lindas. Tu casa es muy interesante. Diesel, viniste a pedirnos comida, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Cuando era cachorro, lo encontré debajo de un motor de diésel. Fue por eso que decidí llamarlo así. Oye, veo que tienes muchos libros. Me gusta leer. ¿No te aburre trabajar en un taller luego de haber estudiado? Claro que no. A mí me gusta ese taller. ¿Qué hay de ti? ¿No querías ser profesora? ¿Yo? ¿Por qué dices eso? Eso es lo que habías dicho. Ah, cierto. En cuanto a la ciencia, sí, me gustaría volver a ella. Pero eso quedó en el pasado. Vamos, no digas eso. Siempre hay alguien que necesita un talento como el tuyo. ¿Crees que tengo talento? Claro. Alexander, yo quería decirte que es tarde. Tal vez Liuba y Nadia ya se calmaron. ¿Qué querías decirme? Yo soy una tonta. Todo esto fue mi culpa y... Vera, no digas eso. Eres una buena persona. Querías hacer lo correcto. Gracias. Por nada. Vuelve cuando quieras. A Diesel y a mí nos encanta tenerte. Por supuesto. ¿Te acompaño? No es necesario. Buenos días. Sé que amas a tu padre, pero debes entender que no puedo
aceptar que regrese. Simplemente no puedo. No puedo aceptarlo aún. No le creo. Dale tiempo. Llamada entrante de Timur. Qué inoportuno. ¿Quién es? Timur. Tal vez él quiere saber qué está haciendo su futuro yerno. ¿Puedo responder? Cállate. Hola, señor Timur. ¿Qué dirección? Sí, por supuesto que lo sé. Bien, iré de inmediato. ¿Qué ocurrió? Está de mal humor. Debo ir a la oficina. ¿Se preocupa por su hija? Ajá. ¿Tú también te preocupas? ¿Por qué lo haría? ¿Y si le digo lo que hicimos anoche? Ni se te ocurra hacerlo. No le digas nada. Ve a trabajar, cariño. Esta no. Esta tampoco. Cielos. Verá, no tiene caso. No tengo nada decente que usar. Nadie. ¿No tendrás invitados hoy? Son mis amigas, Dasha y Tatiana. ¿Y Roma? Y Roma. Es por eso que es muy importante que luzcas bien hoy, para que ese Roma se impresione. ¿Y qué hago? Si no tienes nada, iremos de compras. Compras. ¿Y el dinero? Aquí está. ¿Es tuya? Sí, mi padre no sabe que la tengo, aunque no creo que le importe. Genial, pero a mi mamá no le va a gustar. Pero no voy a comprar un vestido para ti. Compraré un vestido para mí y te dejaré usarlo. Luego me lo devuelves. Está bien. Oye. ¿Listo? Sí, listo. ¿Lo probamos? Sí, hagámoslo. Mira esto. Una, dos, tres y cuatro. ¿Qué es eso? Reemplacé las bujías. ¿Qué hay de estas? Son de una marca extranjera. Necesitamos repuestos nuevos. Las cambiaremos por otras después. ¿Pero qué dices? Vuelve a ponerlas en el auto. No lo notarán. No habrá diferencia. Hazlo. Bien, haré lo que quieras. ¿Eres tan raro? No entiendo cómo tienes clientes con esa actitud. ¿Quieres que comience a reducirte el salario? Sigue actuando así y lo haré. Hola. No digas nada. A trabajar. Hola, Alexander. Hola. Tú... Qué bueno verte. Necesito hablar contigo de algo importante. Por supuesto. ¿Cómo llegaste aquí? Supongo que no me creerás si te digo que quería ver tu taller. Claro que no. De acuerdo. Lo que quiero es ayudar a una amiga a ser feliz. Necesito tu auto. ¿Slavka? ¿Sí? Hola. Escucha, saldré un momento. No hagas nada indebido. ¿Escuchaste? Ah, sí, por supuesto. Dame un momento y nos vamos. Te esperaré afuera. Uh-huh. Adiós. Adiós. Es muy hermosa. Lo sé.
Ahora vuelve al trabajo. El periodo de campaña para las próximas elecciones está a punto de terminar. Nuestros corresponsales analizaron la situación en el 48º Distrito Electoral de la capital. De acuerdo a los resultados de la última encuesta, hubo un cambio en la posición de los candidatos. El presidente de Soyuz, una de las firmas industriales más grandes del país, Timur Arseniev, bajó su porcentaje de aprobación en un 15%. Bien. ¿Quién tiene alguna propuesta? Debemos ser más agresivos, fuertes, más astutos. Dime, Gennady, ¿tienes información comprometedora de nuestro oponente? Tengo algo. ¿Qué es esto? Son fotografías de una cámara secreta en su casa de campo. Ese es nuestro oponente y una de sus empleados. Pueden irse. Señor Timur, ¿qué hago con estas? Destrúyelas. No entiendo. No hay nada que entender. Hazlo. Vete a trabajar. Comprar un vestido nuevo. Puedo usarlo en la próxima fiesta. ¿Te gusta este o buscamos otros? Ay, llevemos este. Es muy hermoso. Me gusta mucho. A mí también me gusta. ¿Cuánto cuesta? Oh. ¡Por Dios! Oye, la firma de mi padre pagará por todo. No tienes que preocuparte por nada. Vaya. Luce muy bien. Irina, ¿te sorprende tanto verme? Hola. Hola. ¿Ella es la lisiada? No soy ninguna lisiada. Solo es una fractura. Disculpa, no quise ofenderte. Me llamo Irina. Yo soy Nadia. Nadia, deberías cambiarte. ¿Te ayudo? Lo haré yo sola. Es un poco amargada. ¿Bien? ¿Cómo has estado? Muy bien, de hecho. ¿No te cansas de esto? En verdad, no. Sabes, en verdad te respeto. Esas personas me dan mucho miedo. Sienten rencor hacia nosotras. Quieren quitarnos nuestras cosas y dividirlas entre todos. Mi auto se averió y he tenido que usar el metro. El olor de ahí es horrible. Disculpe, ¿dónde está mi amiga? Acaba de irse. ¿A dónde fue? ¿Vera? ¡Espera! ¡Nadia! ¿A dónde vas? ¡Detente, por favor! ¡Nadia! ¡Nadia, detente! Detente. Con muletas eres más rápida que yo. ¿Por qué escapaste? ¿Y el vestido? No quiero ropa nueva. Y huelo horrible. Escucha, no le creas a las tonterías de Irina. ¿Tonterías? Deja de mentir, Vera. Sé que piensas igual que ella. Claro que no, Nadia. ¿Y bien? ¿Lo compraron? No, era muy costoso. Ya veo. Bien. ¿Por qué no vamos a comer algo? Hay una buena cafetería que está cerca de aquí. Buena idea. No es un restaurante elegante. ¿Restaurante? No la escuches. Tranquilo, Alexander. Solo bromea. No. Ya veo. ¿Nos vamos? Bien, vamos. Le dije a mi madre que iríamos a su casa a cenar. Preparará la ensalada que tanto te gusta. Me parece bien.
¿Crees que deberíamos llevar una botella de vino? Boris. Disculpe. Busco a Lyuba Petrovna. Sí, soy yo. ¿A qué clase va? O más bien, ¿a qué clase va su hijo? Mi hija ya se graduó de la escuela. Pero fue en Londres, aunque eso no importa ahora. Me llamo Olga. Viktorovna Arseniev. La escucho. Devuélvame a mi hija. ¿Es una orden o una sugerencia? Basta de sarcasmo. ¿Sabe a qué me refiero? Lo digo en serio. Nuestras hijas son de una generación diferente. Disfrutan de su libertad. No es bueno para ellas ser tratadas así. ¿Esa libertad les da derecho de conducir ebrias? ¿Cree que es algo bueno? No. Es terrible. Vera nunca había conducido por Moscú sin su chofer. ¿Y su ama de llaves hacía sus deberes? Sí, sus amas de llaves. Tiene dos. Y no hay nada de malo con eso. Escuche, ¿por qué hace eso? ¿No quiere dinero? Muy bien. Si ese castigo moral es tan importante, lo asumiré por el resto del mes. Créame, soy capaz. No puedo soportarlo más. Estoy muy preocupada por Vera. Usted también es una madre, no puede entenderlo. Nadie está reteniendo a Vera. Ella puede irse. ¿Qué? Sí, ella vino por su cuenta. ¿No te gusta? Pruébalo, es delicioso. ¿Tú qué? No tengo hambre. Iré a lavarme las manos. Hola. ¿Pueden ordenar algo por nosotros? No tenemos suficientes. ¿Suficientes qué? Rublos, claro. Oye, amigo, lárgate de aquí. Busca un trabajo. Grosero, pero entiendo. Eso fue valiente. Lo sé, pero era necesario. Oh, mira. Buenas tardes, querida Vera. ¿Nadia? Hola. Hola, ¿tienen un almuerzo de negocios? ¿Qué haces aquí? Vera, quiero que regreses a casa y terminemos con todo esto. Hace tiempo que no escuchaba la palabra quiero. ¿Tenemos invitados? Hola, Alexander. Boris. Un placer. Si tienes hambre, ordenaré algo. No, gracias. Solo pasaba a saludar. ¿No quieres sentarte? Muchas gracias. Gracias. ¿Eres amigo de Vera? Sí. Podría decirse que sí. ¿Y tú? Su vecino.
¿Vecino? ¿Trabajas en Moscú? Sí, en Moscú, así es. ¿Les importa si como? Tengo mucha hambre. Por supuesto, adelante. Gracias. ¿Estás aquí en una cita con ellas? No, soy el conductor. Ah, ¿y de qué trabajas? Soy mecánico. ¿Un mecánico? Si necesitas un mecánico, llámame a través de Vera. ¿A través de Vera? Veo que el experimento social llegó al punto más bajo. ¿De qué experimento hablas? Dejaré que Vera te explique todo. Estoy harta. ¿Cuánto te debo? 100 rublos. 200 si pides otro. Vera, deja de hacer tonterías. Págale, Boris. Ella está molesta. Era su novio. Su ex. Hola. Hola, chicos. ¿Qué hacen todos aquí? Vinimos a ver a Nadia. Será un momento. Sí. Ella no está, pero entren. Llegará pronto. Entren, siéntense en la sala. No sean tímidos. ¿Son para usted? ¿No son para Nadia? Ve, puedes entrar, vamos. Lo siento. Sí, ya estamos llegando. ¿Qué, dónde está Vera? Ella está aquí, conmigo. Llegaremos en un momento. Ya me llamó dos veces. Tenemos que irnos. Vera. Cuidado. Deberías llevarla a tu casa. Puedo mentirle a mi madre. No, no vale la pena mentir por esto. Oye. Como que esto, no soy una cosa. No tengo miedo de enfrentarme a ella. Adiós. Cuidado. Suéltame. Puedo sola. ¿Quieren pastel? La ayudaré, señora Liuba. Gracias. Estoy bien. Levántate, estoy bien. ¡Basta! ¿Qué está sucediendo? Todo está bien, Liuba. Solo salimos a caminar. Te lo explicaré todo. Sopla. ¿Qué? Sopla. Ah, chicos, lo lamento. Es tarde. Deben irse. Por favor. Por favor. Es mío. Eres Roma. Así es. Nice to meet you. ¿No me entiendes? Liuba, debes decirle a Elvira que enseñe mejor el inglés. Vete. Buenas noches. Vete, 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 vete. A tu habitación. Mamá. Ve a tu habitación. Y bien, seguimos con el castigo educacional. ¿No ves lo que hiciste? ¿Sabes qué pensarán mis alumnos de mí? Lo lamento. ¿Lo lamentas? ¿Lo lamentas?
¿Crees que eso solucionará todo? ¿Con eso arreglarás todo el mal que has hecho? ¿De qué hablas? ¿Acaso no lo sabes? Conduces ebria, arrollas a una chica, causas problemas en una familia, te escapas con la hija de alguien más y te embriagas. Quiero que me escuches bien, Liuba. ¿Acaso crees que sabes todo y que toda tu vida es perfecta? Entonces te preguntaré algo. ¿Por qué eres tan infeliz? ¿No respondes? Responderé por ti. No eres una persona, Liuba. Eres una máquina que trabaja bajo un estricto itinerario. ¿Recuerdas la última vez que sonreíste? ¿No? Claro, porque para sonreír es necesario ser feliz antes, Liuba. ¿Eres capaz de ser feliz? Lárgate. ¿Qué? Quiero que te largues. Rompiendo las reglas. ¿Acaso no podías decírmelo? ¿Acaso escuchas lo que los demás quieren decir? No, solo piensas en ti. Los demás no importan. Por eso echaste a papá. Quería regresar. ¿Y tú? Y ahora Vera. No necesitas a nadie. ¿Cómo dices eso? Te necesito a ti. ¿Sí? Solo me necesitas para criarme. Y ahora crecí y también me desechas. Ahora quiero irme. ¡Silencio! Si Vera es tan buena, ¿por qué? Temía que Boris le dijera a Alexander porque le dije que ella era de la familia. Sería una desgracia, ¿por qué? ¿Quieres que sepan que tu sirvienta es la hija de un oligarca? ¿De qué hablas? ¿Qué sirvienta? Es la realidad. Pero no es verdad. Que a ella no le importa a nadie. Es una buena persona, ¿sabes? Es buena. Y Alexander lo sintió. Por eso se enamoraron.
¿Qué dices? Es amor. ¿Y viste eso? No tengo que verlo. Lo sentí, ya no soy una niña. No noté que creciste tanto. ¿Qué vamos a hacer? Si no sabemos qué hacer, vamos a pedir ayuda. Busqué en todas partes y no está. Pero no debió irse tan lejos. ¿No tiene otros conocidos en Moscú? Sí. Puede estar ahí. Llámalos. No puedo llamarlos. Alexander, ¿puedes quedarte aquí en caso de que Vera regrese e iré a buscarlos? Claro. Pase adelante. La señora Olga ya viene. Gracias. La señora... Señora Liuba, ¿dónde está Vera? Bien. Ella no volvió a casa. ¿A casa? No entiendo. ¿Dónde está mi hija? Señora, tuvimos un malentendido. Vera se comportó... Yo me enojé. Ella se fue y ahora... Me está haciendo perder la cabeza. ¿Puede decirme dónde está mi hija? Olga, espera, calma. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Timur Ivanovich. Soy el padre de Vera. Liuba Petrovna. Señora Liuba, dígame qué fue lo que ocurrió y a qué hora se fue Vera. Hace 2 horas. Díganos. Espera, Olga. Continúe. Está ebria. No quiero que le suceda nada. Toma tu té. Se enfría. ¿Por qué estás llorando? Fui yo. Todo es mi culpa. ¿Cómo que es tu culpa? Ella fue la que bebió. No es el alcohol. Yo dije que era de la familia. ¿Y qué? ¿Quién es? Ella. Voy yo. No hay elevador. Lo sé. Hola, señora. Hola. ¿Está Liuba? No. ¿A qué haces aquí? Estoy con Nadia. Ya veo. Qué mala suerte. ¿Quién no tiene suerte? Bueno, Liuba. Primero Nadia. Y ahora ella. No entiendo. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Su familiar. Se la llevó la policía. ¿La policía? Pensamos que estaba enferma. Parecía una chica decente. Y luego vi sus ojos alcoholizados. Le pedí su identificación y no habla. La traje hasta aquí para aclarar su identidad. No dice una palabra. ¿Identificación? En casa. ¿Dónde? En Moscú. Sí habla. Pensé que era muda. Silencio, Krastov. Ya que no tiene identificación, denos su identidad. Apellido. Arseniev, Vera Timurova. Dirección. Voy de viaje. ¿Y su casa en Moscú? Me quedo con mi familia. ¿Familia? Uh-huh. ¿Tienen teléfono en casa? Sí, pero no lo recuerdo. Está escrito en mi teléfono y se mojó en una cesta de ropa. Krastov. No tiene teléfono. Bien. Señorita Arseniev, tendremos que detenerla porque no lleva identificación. ¿Cuánto tiempo? Durante unas 3 horas. Y si miente, durante 2 días. Es mucho tiempo. Sí, Irina. Llámame luego. Gracias.
no está con Irina. ¿Hacemos algo? Timur, haz algo. Espero a que termines de llamar a sus amigas para llamar a bares y restaurantes. Sí, volvió a hacerlo. No lo creo, señor Timur. Vera no está de humor. Claro. Después de lo que le hizo. ¿Lo que le hice? Alexander. ¿La tienes? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? En la policía. ¿La policía? Gracias por arruinarlo. Ya basta. ¿En qué departamento? En el 30, cerca de casa. Déjenme ir. No. Iré solo. Olga le pedirá un taxi. Adiós. Teniente, déjela ir. No puedo. No tiene identificación y está confundida. Está ebria. Habla tonterías de una cesta de ropa. Si la dejamos ir, se ahogará en esa cesta. Pero, oficiales, ¿qué están diciendo? Solo está ebria. ¿Qué relación tienen? ¿Es tu amiga? Mi novia. ¿Por qué echaste a tu novia de casa? ¿Por qué escapó? ¿Quieren detalles? Dinos. Tuvimos una discusión. Fue mi culpa y ahora están arruinándolo todo. ¿Por qué dejaste que se embriagara tanto? Como para pasar la noche aquí. Lo digo en serio. Es mi culpa. Tal vez me perdone. A ver, señorita, ¿lo perdona? Lo perdono. No parece muy entusiasmada. ¿Necesitas más pruebas? ¿Qué podemos hacer? Si hiciéramos lo correcto, dirían que somos malos. Vayan a casa y compórtense. Gracias. Policía. Hasta luego. Vera. ¿A dónde vas? Escucha. No necesitas disculparte. No, es que Boris... Papá. Hola, Vera. Quiero saber por qué la policía tiene que detenerte tanto. Lo siento, solo ocurre. Sé que has escuchado eso de mí... Es difícil creerlo, lo sé, pero... No te preocupes. Vamos a casa y me lo explicas todo. Mira, papá, él es Alexander. Me ayudó mucho. Soy Timur Ivanovich. Gracias por tu ayuda. Alexander Gordiev. De nada. Adiós. Bien. Vamos, Vera. Esto no debe salir al público. Papá, espera. Alexander. Espera. Oye, esto de verdad es una tontería. Nunca fue mi intención mentirte. Vera, todo estará bien. Alexander. Ahora debo irme. Tengo que trabajar y... Te están esperando. Ven, hija. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que venir? Buenos días. ¿Sigues aquí? Me dormí. Hay sobras del cumpleaños en el refrigerador. Cocinaré esta noche. Hay cosas de ella. Las enviaré si no viene. No. Vendrá si lo desea. ¿Crees que vendrá? Estoy cansada de pensar que alguien más las envíe por ti.
No pude despedirme. Ella no se despidió. Sé que no te importa. ¿Cómo que no me importa? Sí me importa esa chica. No deberías decir eso. Entonces no debiste echarla. ¿O no tienes principios? ¿Basta, sí? Pienso que no hablas tú, sino tu resentimiento. Ya no regresará. Sí. No tienes que esperarla. Tiene su propia vida. Es lo que tú crees. No, no, Nadia. Así es la vida y créeme, no me equivoco. Desayuna. Lo que el viento se llevó. Buenos días. Buenos días, Vera. No podía esperar a que despertaras. Llegaste muy tarde. No pudimos hablar. ¿Cómo estás? Tengo mucha sed. Llamaré a Tania, te traerá jugo. Por favor, no llames a nadie. Yo iré. ¿Por qué me miras así? No sé. Creo que has cambiado. Y veo que no te gusta mi nueva versión. ¿Por qué? No sé aún. Es extraño. Levántate. Ya viene el desayuno. Lo siento, señora. No tuve tiempo. No te preocupes. Ve, limpias después. Mamá, te amo. Te extrañé mucho. Te ofendí. No, Vera. Me sentí mal sin ti. Y yo sin ti, lo juro. Mamá, ¿amas a papá? ¿Amor? Es difícil hablar de eso ahora. Te entiendo, mamá. También me es difícil. Lo siento. ¿Por qué? Mamá, dime por qué siempre es así. Quiero una cosa y sucede otra. Quiero que todo salga bien y no es así. Así es la vida. Eso sucede, cariño. También quería que fuéramos una familia. Y trabajé por ello. ¿Qué sucedió con ustedes? No lo pensamos tanto. Perdimos algo. Y era lo más importante. Luego está la costumbre y el deber. ¿Pero de qué sirven? No hay nada. Mamá, ¿segura que es lo correcto? No. No lo sé. Lo lamento por ustedes. Oye, saldré temprano hoy, ¿qué te parece? ¿Por qué saliste tarde anoche? Es primavera, amigo, relájate. Tómatelo con calma, ¿te parece? ¿Qué hay de Vera? ¿Qué Vera? Vamos, ¿te haces el tonto? Ayer hablabas de ella y ya la olvidaste. Dime, ¿pelearon? Discutimos. Escucha, yo no la dejaría ir si fuera tú.
Buen consejo, querido Slavka. ¿Por qué tan formal? Porque hoy vas a tener que trabajar todo tu turno y cerrar el taller. ¿Y tú a dónde irás? Primavera. Tú lo dijiste, así que lo tomo con calma. Ten. Vera, hola. Hola, Boris. Adelante. Me alegra mucho que se haya terminado todo. Fue un total error. Tu madre me llamó y me contó todo. Boris, no sé de qué estás hablando. Sobre la boda. Nuestra boda. ¿Mamá te dijo que tú y yo nos casaremos? No exactamente así, pero la entendí bien. Boris. Pidamos algo. Joven. Champaña. Costosa y buena. Gracias. No esperaré para casarnos. Boris, ahora no es buen momento para eso. Disculpa. ¿Sí? No, no lo he abierto. ¿En serio? Sí, iré a la oficina ahora. Acabo de hablar con el asistente de tu padre. Parece que hay una reunión. Esta noche hablaremos de todo, ¿sí? Descansa. Ajá. Adiós. Señorita, su champaña. Gracias, no bebo. Secundaria número 710. ¿Qué tipo de crema facial usas? ¿Por qué? ¿En serio preguntas? Lo siento, es que no me hace falta. ¿Qué? Bien. Escucha, yo ya no uso cremas. Lo más importante es la limpieza con agua micelar. ¿Vas a anotarlo o no? ¿Y para una joven? Dime, Liuba, ¿qué estás pensando? ¿Crees que no sonrío? ¿Cómo decirlo? Sonríes, pero no muy seguido. Vera tiene razón. Yo la eché. ¿La echaste? Oh, gracias a Dios. No me alegro. Quería enseñarle una lección, pero fue ella quien me la enseñó a mí. Bueno, hablemos de la crema. Vera, ¿qué vestido quieres? ¿Clásico o moderno? En mi opinión, el clásico es atemporal. Pero este es inusual. ¿Mm? ¿Qué importa? ¿Acaso no te vas a casar? No sé. No sé. Cielos, Vera. ¿Quién te confundió? ¿Fue el chico guapo de la tienda? ¿Y quién es ese chico? ¿Mm? Cuéntamelo todo. Alexander. Dame más detalles. Pues él es dueño de un taller mecánico. ¿Un empresario? Es más que eso. Estudió un posgrado en la Universidad de Bauman. No terminó el posgrado. Ni yo. Lo dejé en tercer año. Es suficiente. ¿Y qué? ¿Dejarás a Boris por él? ¿Te das cuenta de lo que haces? No lo sé. Es como si hubiera ido a otro planeta. Las personas de ahí son muy parecidas a nosotros, pero tienen algo diferente. No temen decir lo que piensan y, si sienten algo, no temen mostrarlo. ¿Lo entiendes? Sí. Mientras aprendías de la vida en el espacio, también descubrí algunas cosas. Y creo que te ayudará mucho saberlo
para que tomes una decisión. Dímelo. Tu prometido es infiel. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? Con un simple experimento de virilidad masculina. Boris, ¿y tú? Sucedió de algún modo. Pero fue la cura de su soledad. Veo que no te molesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué quieres decir con eso? Te agradezco. Está bien. Hasta luego. Sí. Vera, un chico vino a traer tus cosas. Después de la aparición, de las imágenes frívolas y el comportamiento amoral del candidato Omelchenko, los porcentajes de su rival electoral, Timur Arseniev, se elevaron. ¿Y bien? ¿Quién fue el que hizo eso? Escuche, señor, no piense que fui yo. ¿Y qué dices? ¿Que yo empecé esa abominación? ¿Una abominación? Es difamación. Retírate. Señor Timur, oiga, todos tenemos algunas debilidades. Nadie conoce bien las nuestras, pero las suyas salieron a la luz. Y eso fue algo que nos ayudó mucho. ¿Fuiste tú? ¿Algún problema? Es un movimiento elegante para eliminar a la competencia. Seguro él habría hecho lo mismo. ¿No pensaste en consultarme? Señor, ¿por qué lo molestaría por nada? ¿No es nada? Yo siempre juego limpio, aunque no lo asimiles. ¿Y manejarás la firma de ese modo? Nuevos tiempos, nuevas reglas. No para mí. Mi negocio lo manejará alguien confiable. Señor Timur, no se enoje. Puede confiar en mí por completo. Lo que sea que suceda en la familia será un secreto. ¿Me estás amenazando? No, esa no era mi intención. Ya no te necesito, Boris. Ni tú a mí. Aunque mi hija decidirá si quiere casarse o no, yo no le insistiré más. Retírate. Hola. Hola. Traje tus cosas. Lástima. No tengo excusa para ver a nadie. Puedes encontrar una excusa, igual que yo. Pensé que te despediste para siempre. Es normal cometer errores. Lo importante es aprender, ¿no? Tú no cometiste errores. ¿Cómo puedes besarme sin miento? No lo sé. Vaya, qué sorpresa. Pensé que ya no nos veríamos. Vera, dime, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Este hombre se llama Alexander. Oh, gracias, sí, lo recuerdo. ¿Se puede saber qué estás haciendo en la casa de mi prometida? ¿O los tres vamos a planificar la boda? Te explicaré todo ahora.
Solo vine a traer las cosas que Vera dejó en casa de Pavlov. Me voy. Con permiso. Adiós. Adiós. Espera. Para. Suéltame. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Tu padre me despidió. Felicidades. ¿Y la boda? Boris, no te amo. ¡Alexander! Vera, no seas tonta. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes? Es una situación extraña. Tu padre decidió que no puede confiar en mí. Tiene razón. Dime por qué. Estuve actuando de la forma correcta. ¿E Irina? ¿Qué dices? ¿Te acostaste con ella? Eso no es cierto. ¿Quién te dijo? Mis amigas me lo dicen todo, Boris. Profesora, quería preguntarle, ¿cómo está Nadia? Está bien, mucho mejor. Esperamos a que le quiten el yeso. ¿Puedo visitar a Nadia? Si es por la chica, no se preocupe. Ya he visto ebrios y Vera es genial. Sí, es genial. Profesora, dígale a Nadia que le deseo que se mejore. Bien, debo irme. Adiós. Sí, puedes visitarla si quieres. ¿No es mi joven para ser tu pretendiente? Cielos, me asustaste. ¿No me temías antes? Sí, te temía mucho. Por eso te eché. Ya te lo dije. Estoy pagando por lo que hice. ¿Viniste a pagar deudas? Algo así. Quiero pedirte que me dejes ver a Nadia. No es bueno que crezca sin padre. No sé qué más decirte. Aquí estoy. Depende de ti. Que Nadia decida. ¿Es un sí? ¿Puedo ir? Ya veremos. Un chico te envía saludos. Preguntó si podía venir. Roma. Envíale saludos. ¿Te gusta? No, somos amigos. Es un buen chico. También hay un hombre que quiere verte. Le dije que depende de ti. Mamá, gracias. Te amo. También te amo. No creas que estoy loca, pero tenemos conversaciones un poco raras. Te mostraré. ¿Qué cosa? Aquí está. Compré cortinas nuevas. Mamá. Gracias. Sí. Me gustan. Hay que limpiar las ventanas. Te ayudo. Tú me destruiste. ¡Suéltame! ¡Me lastimas! ¡Perdí todo por tu culpa! ¡Vera, mi trabajo! ¡No tengo nada! ¡Idiota! ¡Casi me matas!
Vera era mi última esperanza. Si ella se casaba conmigo... ¡Ella no te necesita! ¿Tú me deseas? ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Lo hice porque la vida es muy aburrida. Solo hay idiotas como tú. Y lo sé. Solo somos un escalón para tu carrera. Debí asesinarte. Por favor, eres débil. ¿Sabes, Boris? Tengo una idea. Tú puedes ser un taxista. Ganarás mucho dinero así. Vera, no entiendo cómo puedes ser tan indiferente a esto. Y no puedo creer que alguien como Boris hiciera eso. No lo creo. Mamá, tendrás que creerlo. No sé por qué te sorprende. Es una norma conocida en nuestra sociedad secular. Tú también estás harta de ello. ¿Quieres que empiece mi vida de esta forma? Claro que no. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera puedo imaginar lo que dirá tu padre. Yo sí. La Comisión Central de Elecciones aceptó la renuncia de Timur Arseniev. ¿Qué? No puede ser. Es un error. No es un error, mamá. Papá es bueno. Me enorgullece ser su hija. ¿A dónde vas? No puedo decirte. Pero si no lo hago ahora, sé que lo lamentaré luego. Давно прошедшее остыло, смело песок течением рек. И далеко не все, что было, запомнить хочется навек. Хотим пройти, не обернувшись, и позабыть пути назад. Но мы отравлены минувшим и смотрим прошлому в глаза. Догорают мосты позади, тают в памяти лица и даты. И упрямо смывают дожди след, оставленный кем-то когда-то. Пусть с дороги уже не свернуть, но туманны крутые маршруты. И однажды неведомый путь нас приводит назад почему-то. Hola, Olga. Hola. ¿Vas a cenar? No, gracias. Vi las noticias. ¿Por qué? Aquí vamos. Bien, ¿por qué? Creo que están mejor sin mí. Pero era lo que deseabas. Olga, nos casamos hace 25 años. Y nunca hemos hablado. Bueno, tú nunca estabas, y yo esperaba. Luego vino Vera, con música y clases de inglés. Ahora creció, y estoy sola en medio de todo, y tú estás lejos. No podemos separarnos. ¿Por qué no? Por eso, no tengo a nadie. Lo perdí todo, como estas elecciones. Es cierto, estoy pagando por todo. Actué mal.
También te insulté. Lo siento. Es la verdad. Siento que he cambiado. ¿Estás seguro de que serás diferente? Es difícil de creer. Lo haré. Te lo prometo. No hablábamos. Tenías tu vida y yo la mía. Tú y yo. Ahora quiero que sea un nosotros. Al menos eso espero. Gracias por venir. No hay de qué. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna. No quiero ir a casa. ¿Gustas? No. Estoy sobrio. Bebe tú. Por el amor. Salud. Una ruptura. Es difícil, lo entiendo. Oye, ¿esa es la chica que te ha hecho actuar tan extraño? Así es, una chica. Una chica elegante necesita ser completamente libre. Sí, pero ella no me necesita. Oye, Andrei, dejaré el auto aquí, cuídalo. Y mañana vendré a buscarlo, ¿está bien? ¿Por qué dejarlo? Vamos, te llevaré a casa. Y así aprovecho a ver cómo está mi familia. Quizás estén durmiendo. Ella me permitió ver a Nadia. ¿En serio? Te perdonó, genial. Aún no me perdona, pero es un primer paso. Ser yoga. Toca algo y haz que todos bailen. Ya me voy, ¿sí? Adiós. ¿Vamos? Vamos. Mamá, ¿puedo ayudar? No, es la última. Son lindas. Buenas noches. Buenas noches. Olvidé devolver las llaves. Mira. Mira. Mira lo que hicimos. Fue idea de mamá. ¿Te gusta? Es genial, me gusta. Bien, ¿quieres té? No me quedaré mucho. Solo vine a agradecerles. Gracias. ¿Por qué? Por hacerme sentir como un ser humano otra vez. Suena patético, pero es verdad. Mi vida ha cambiado mucho. Es más interesante. Bueno, muchas gracias. Nosotras también logramos cambiar las cortinas. Bueno, voy a prepararte. No, Liuba, de verdad, no es necesario, ya me voy. Pero regresaré muy pronto. Aún necesitan pintar muchas paredes. Voy a regresar muy pronto. Regresa, Vera. Bien, adiós. Gracias. Es lo que dije. Aún tiene esperanza. Siguen despiertas. ¿Entrarás? No lo sé. Entraré mañana. Siento que no es correcto. No puedo entrar a una vida
que ha continuado tranquilamente sin mí. Escucha, Andrei. Por favor, no me obligues a persuadirte. Hay dos personas arriba que te necesitan mucho. Anda. ¿Hola? Buenas noches. Hola, ¿qué haces aquí? Hola, Vera. Bien, me voy. Adiós. Supongo que después de todo lo que ha pasado, no vas a creer lo que te voy a decir. Pero te escojo. Porque yo te amo.